Los enfrentamientos entre serbios y croatas parecen imparables. Según el Ministerio de Información de Croacia, anoche y esta madrugada, grupos de nacionalistas serbios lanzaron numerosos ataques contra localidades croatas que en esta ocasión no han causado víctimas. Estos incidentes se suman a los de los dos últimos días, en los que murieron más de 30 personas y varias decenas resultaron heridas. El Estado Mayor Federal ha reconocido que en uno de estos incidentes aviones bombardearon una localidad al ser atacados por unos desconocidos y han indicado que las provocaciones no quedarán sin respuesta. Este es el fin de semana más violento que ha vivido Yugoslavia y en particular Croacia este año. Los líderes políticos yugoslavos parecen incapaces de poner fin a estos enfrentamientos interétnicos cuyas raíces hay que buscarlas en odios y rivalidades seculares. Pocos confían que den algún resultado una nueva mediación de la Troika comunitaria o las conversaciones que mantendrán mañana en Bruselas el primer ministro yugoslavo Ante Marković y representantes de la presidencia colectiva y los ministros de exteriores de la comunidad. La pacificación y el acuerdo en Croacia son mucho más complicados que en la vecina Eslovenia. En Croacia existe una gran diversidad étnica y una importante minoría serbia que desconfía de cualquier nacionalismo croata. Por su parte, la mayoría croata se opone a cualquier intento hegemónico o centralizador de Serbia.